Señores, soy el trailero. Quiero aclararles un punto. Yo no levanté a la muerta en las curvas de Raimundo. Yo salí desde Torreón a Durango muy temprano, y una dama en Ciudad Lerdo me pidió ray con la mano. Y nos fuimos platicando, abrazaditos los dos, con lágrimas en los ojos, y muy triste me contó que en las curvas de Raimundo su carnala se mató. Mi comarca lagunera, esta es una historia cierta. Yo sí levanté una chava que era hermana de la muerta. Le pregunté dónde vives, me dijo que en León Guzmán, que 6 días de la semana a Torreón va a trabajar. ¡Puro para adelante, compadre! Juro que no estaba muerta, la sentí muy calientita, abultadita del pecho y la cintura delgadita. Y nos fuimos platicando por las lomas coloradas. Al pasar por su ranchito dijo que no se bajaba. Allá por los puentes Cuates yo le di una apaciguada. Dejé la carga en Durango y me dijo quiero más. Nos fuimos de vacaciones 8 días a Mazatlán. Por esa mentada muerta mi esposa me abandonó, y el señor dueño del tráiler regresando me corrió. La chava vive conmigo en la ciudad de Torreón y jala en una maquila camellando a los dos. Y aclaré la situación, que no haya ninguna queja. Me abandonó mi mujer, pero ya tengo pareja. La hermanita de la muerta, sí señores, es mi vieja.